Hola, buenas a todos. Bueno, hoy subimos un nuevo vídeo al canal. Esta vez estamos en un restaurante abandonado. Desde los años 70-80 hasta el 2007 fue un reclamo total para el turismo, llegando hasta cuatro autobuses diarios para almorzar y ver en la parte trasera del restaurante un zoológico con plantas, animales como monos y papagayos, etc. Al cambiar de dueño hicieron una ampliación del local y de la cocina, invirtiendo mucho dinero, adquiriendo una deuda de la que ya no pudieron hacerle frente, y así cerrando sus puertas en 2009. También veremos una casa que está encima del restaurante, que eran de los dueños. También, que si les gusta el vídeo, pues suscríbanse, compartan el vídeo, denle al like y dejen su comentario. Gracias. Vamos al vídeo. Se me lo dijo el tío y se lo han reventado de tal manera. Se ha brutal. Llegó el momento esto de no fumar. De no fumar. Cuando... Mira tu morada de piedra, todo. Qué guapo, ¿eh? Ahí se tendría como una hornacina. Bueno, vamos para la botella. Para la botella. Ahí sí. Se ponían todas las botellas caras. El whisky, etcétera, ron, etcétera. O sea, tío. Me habían chapas, ¿eh? Mira, tío. Mira, para abrir la botella. ¿Saca la fanta? Sí. Saca tapa, ¿eh? Basada, la cocina, ¿eh? De aquí se salía para allá para... Esto es lo del papel de... El papel, sí. Sí. Qué bueno. Mira de los animales, ¿no? La cebella. La guagua. No, pero un segundo. ¿Cómo está todo el estrés todo caído, eh? No parece que está aquí dentro. Oíste.
una terracita. Si está roto el suelo. Sí, sí. Guapa, ¿eh? Qué pena, tío. Mira aquí, el cielo es mejor. Recorrido. Aquí viene una cocina, bueno. ¡Oh, fo! Espera, rápido. Chao. Es el tío que cree que aquí estuvieron viviendo... cabras y vacas y la hostia. Y llevaste un montón de telas. ¿Qué te pasa? Más nombre. Aquí debería haber unas rejas con pájaros. Hablo bajo porque hay una casa por ahí detrás y no sé si vive gente. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, darle al like y que estén aquí el próximo vídeo. Gracias.